Hoy el punto de encuentro con el senador Ramos fue este. Nos citó al gimnasio donde él hace deporte. Buenas, hágame un favor, el senador Ramos. Sí, señor, claro, está entrenando en la parte de arriba. ¿En el segundo piso? En el segundo piso, ok, señor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a buscarlo. Al fin, ¿cómo le va? José Fernández. ¿Cuántas horas lleva ya de entrenamiento? Un ratito, lo está esperando desde temprano. Bueno, pues un placer conocerlo. Igualmente. Vamos a conocer más a fondo y a que me enseñe un poquito todo lo que usted hace todos los días. Hola a todos y bienvenidos. Esto es Sin Reserva, el espacio en donde conocemos a los seres humanos detrás de los senadores de la República. Hoy un invitado bastante joven, Alfredo Ramos Maya, es de Medellín, tiene 39 años y su pasión, como ustedes lo pueden ver, es el deporte. De hecho, este es el espacio donde usted siempre viene a entrenar, el gimnasio. Así es. José Fernando, estoy entre Medellín y Bogotá, entonces voy a dos gimnasios, hago una rutina relativamente corta, más o menos una hora diaria por falta de tiempo. Yo quisiera de pronto hacer mucho más ejercicio y busco algo que sea muy entre cardiovascular, que me mueva mucho y más con mi propio peso. Uso poquitas pesas o de bajo peso para no, no, la idea no es ser pues un macancán, claro. No es mi interés. Es más mantenerme con buen estado físico y mantener una salud, sobre todo mental, que es muy importante en el ejercicio. Porque si no, un físico culturista entrando al Senado no se vería chévere. A mí no me gusta eso, yo digo, ¿cómo hacer? Pues uno por estar bien, de salud, porque se liberan toxinas, se bota mucha energía. Creo que es muy importante para el ser humano y el psiquiatra, el mejor psiquiatra que existe es el gimnasio. Creo que se ahorra uno mucha plata para no enloquecerse. ¿Siempre fue deportista desde su niñez o es ahora que...? A mí me ha encantado el deporte. Lo que pasa es que uno va perdiendo, por un lado, tiempo, pues que ya cuando va creciendo ha perdido tiempo, y dos, ya no me gusta tanto el ejercicio de contacto donde uno termina muy aporreado. Yo jugaba fútbol, yo jugaba básquetbol, yo jugaba voleibol, era tres selecciones cuando estaba en el colegio. Era bastante deportista. Y ya con el tiempo, pues me mantenía lesionado, jugaba dos o tres partidos de fútbol por semana, las rodillas ya no me daban. Entonces, para uno, por unos ejercicios más individuales, donde haya menos riesgos de lesiones, que ya uno de los 39, esto ya empieza a pesar. No, no me diga eso porque yo estoy ahí, allá abajito. Y ya viendo hoy el rendimiento me preocupa. O sea, hay que darle duro. Hay con qué, pero hay que ser juiciosos, metódicos. Tres o cuatro veces por semana por lo menos hay que entrenar. ¿Con quién comparte esta pasión, senador? Este es un tema que es difícil alentar a otras personas para que lo hagan. No todas las personas tienen las mismas pasiones. Hay unas personas que les gusta más el ejercicio al aire libre. Yo hacía mucho ejercicio al aire libre, pero también por la falta de tiempo no me queda, y montarme dos o tres horas en una bicicleta no me daría tiempo. Entonces prefiero así en lugares cerrados. Y esto no se anima mucho madrugar. A las personas le da mucha pereza madrugar. Yo soy madrugador. ¿A qué hora se levanta a hacer ejercicio? Pues yo normalmente estoy yendo al gimnasio, estoy a clase de 6 o 7 de la mañana, depende del día. Entonces me estoy levantando a las 5 y cuarto o 6 y cuarto de la mañana, depende del día. Si por ejemplo hay una sesión de esas largas del Senado donde uno sale a las 11 y media de la noche, pues no soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana. Mientras uno llega y duerme, pues hay que descansar un poquito. Es muy importante dormir bien para ir al gimnasio. Uno no puede estar golpeando el cuerpo. La dormida es fundamental también para la salud física y mental. Entonces depende de las 6 o 7 de la mañana, depende de las clases, porque son siempre horas en punto. Bueno, senadora, lo que vinimos. Carlos, ponernos a sufrir, dale. ¿Qué vamos a hacer con estas mancuernas? Bueno, sencillo, un ejercicio de bíceps que se llama el martillo. Vamos a hacer siquiera, vamos a hacer 5, pues, para que no... Siquiera 5. Vamos a hacer 5 en cada brazo. No, pero tampoco. Entonces, hacemos 10. Y vamos alternando. Bueno, y mientras tanto usted me va contando, ¿qué recuerdos tiene usted de su niñez en Medellín? Los mejores. Yo viví en dos barrios. Uno primero en Belén, La Palma. Ajá. Que era un barrio de clase media muy chévere en Medellín. Saliendo en la calle, triciclo, muy callejero. Eso era un tema súper importante. Y después... Además, porque Medellín permite tener esa vida de barrio, ¿no? Todavía los amigos de barrio, de cuadra. Se ha venido perdiendo mucho, tristemente. Ha habido ya muchos edificios. Antes había muchas casas, entonces los edificios hacen perder un poquito esa interacción con los vecinos, infortunadamente, y sobre todo muchos que dan a la calle directamente, entonces no hay mucho espacio. Pero cuando había barrios más pequeños, que eran casas en las,
En los barrios definitivamente sí había mucho más interacción, había más pronto un poquito más de parques, ahí estaba uno con los vecinos molestando todo el rato, bicicleta, me quebré varias veces las manos en bicicleta, montando en bicicleta, de patineta por las calles, eso era muy chévere. De hecho, usted tiene un hermano, ¿cómo era su relación de niño con su hermano? ¿Eran de amigos o mucho conflicto, pues, mucha pelea? Era como mixta. ¿Sí? Había competitividad, por un lado, como en temas de deporte, de colegio, etc. ¿En qué? ¿En fútbol? Buena amistad. Fútbol, por ejemplo, bastante. Había... ¿Quién era más patacón? No, éramos los dos buenos. Yo era delantero, Stan era defensa, y era muy difícil de pasar, bastante. Ajá. No era muy alto, pero era entrada durito y era muy, muy duro, o sea, un buen jugador. Yo llegué a jugar en Nacional, en las inferiores de Nacional. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bueno! Pero decidí, era un momento de definir si quería colegio, seguir estudiando o fútbol. Y hombre, yo creo que tomé el camino, para mí adecuado, pero sí, el fútbol es una pasión muy grande. En el colegio generalmente hay categorías de alumnos, es decir, hay uno que es el ñoño que hasta en descanso se pone a leer, a estudiar. Hay otro que es la parte artística, que en descanso va y busca el grupo de música del colegio y va y toca un rato. Otros que van y hacen deporte constantemente y llegan sudando y las niñas lo rechazan por algo, porque se ven sudados. ¿Usted qué tipo de alumno era? No, yo era mezcla. Yo he intentado tener mucho equilibrio en todas las cosas en la vida. Era buen estudiante, pero también muy, muy deportista. Yo no era de sentarme mucho rato a estudiar. Me entraban las cosas, ponía mucho. Sí, pero me gustaba el estudio. Entonces yo simplemente con una leidita ya entendía las cosas fácilmente. Esa era una ventaja que tenía. No me tenía que quedar muchas horas. Entonces me daba tiempo para el estudio, me daba tiempo para las niñas también, que eso es importante. Y, ¿cómo le iba con las niñas? Oh, muy bien, afortunadamente. ¿Muy noviero, chiquito? Fue muy noviero, muy noviero. Incluso hasta grande ya, ya me ajuicié. ¿Quién lo ajuició, el Senado? ¿O? No, yo creo que uno ya va madurando, ya es hora de ir tomando cartas en la vida, ya uno va volviéndose más serio en todos los sentidos. Pero sí, incluso fue muy parrandero, en épocas de universidad, pues salía mucho con los compañeros. ¿Sabe bailar bien? Pues me muevo y es un tema muy riesgoso. Uno dice que baila bien y quién sabe si encuentra una super pareja, una mujer que baile bueno y le digo, no, le parezco muy mal bailarín. O al menos siento que me muevo al ritmo que siento, eso es muy difícil, a veces no me entienden el baile. Entonces está como complicada esa cosa, ok. Pues vamos a seguir profundizando en su vida, pero esto va a ser después de esta pausa a comerciales. Ya volvemos. Ay, ay, ay. Y la porriada de sirve para el blooper. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Mostramos activos, como éramos trotando. Estamos moviendo la articulación en los hombros. Y ahora podemos colgarnos y hacer dos. Siquiera, tres, cuatro, cinco. Continuamos en Sin Reserva conociendo al ser humano detrás del senador Ramos y nos hemos desplazado apenas unos metros, senador, del gimnasio a este espacio, el parque, al aire libre, porque a usted también le gusta hacer ejercicio aquí. Cuando uno puede, tiene que aprovechar los espacios de la ciudad. Bogotá tiene muchos parques, hay que aprovechar eso que es muy bonito y los fines de semana sí que es bueno, menos carros, menos contaminación. Vida, fue presidente del Senado de la República, alcalde de Medellín. Bueno, hay varias cosas. Yo entro a la política porque mi papá iba a ser candidato presidencial, lo privaron de su libertad durante 3 años y 3 meses
y no pudo estar. Entonces había un pacto, llamémoslo así, dentro de la familia, que nunca habría más de dos personas de la familia en lo público. A mí me había gustado siempre lo público, pero había estado dentro del sector privado, gerenciando empresas en Medellín, en proyectos de emprendimiento, pues me ha gustado mucho el emprendimiento y no tenía pensado en el corto plazo estarlo. Cuando mi papá lo privan de su libertad, me llaman, me hacen la invitación para ser parte de la lista del Senado, querían renovar al Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Y hombre, pues yo creo que eso es un impulso que tenía desde hace mucho rato y tomé esa decisión de ingresar a la política. Y yo creo que el consejo más grande de mi papá, yo con mi papá no hablo mucho de política, increíblemente. Yo creo que el mejor consejo es el ejemplo. Un ejemplo de un hombre que ha sido transparente durante 40 años de servicio público, que la ciudadanía lo quiere mucho. La actividad para no quedarse en esa misma rutina del gobierno de quedarse de brazos cruzados pidiendo limosna en todos lados y viendo a ver cómo le saca más plata a los colombianos, a los ciudadanos de sus impuestos, sino ver cómo el Estado puede conseguir nuevas fuentes de recursos. Ahí hay unos temas muy interesantes que desarrolló él en su momento con proyectos de donde los privados ponían la plata y los públicos sacaban mucho provecho. En fin, yo creo que esas son ideas muy interesantes, pero sobre todo la transparencia y la cercanía con la ciudadanía para mí han sido los ejemplos más grandes que me ha dado mi papá. Bueno, ¿quién es, cómo se define el senador Ramos? Alfredo Ramos, ¿quién es? Pues hombre, yo, esa es una de las preguntas difíciles, porque hablar de uno y hablar bien o mal, eso siempre comete uno muchos errores. Pues yo diría que yo soy una persona feliz haciendo lo que hace. Tomo decisiones basadas en lo que siento que debo hacer, basado en mis principios. Soy un hombre familiar, soy un hombre que disfruta de la vida, trabajador, madrugador, deportista. Soy una persona sociable, me encanta estar en la calle con los ciudadanos, soy muy lector. En fin, yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero si fuera a decirlo, yo me consideraría un emprendedor que se goza la vida. ¿Una virtud, senador? Soy dedicado y trabajo con pasión. Creo que ese es tal vez el secreto más grande para la vida, hacer las cosas con pasión, trabajarlo y disfrutar de la vida. Alfredo ha sido un muchacho muy maravilloso en esta familia. Ha sido un apoyo incondicional para nosotros, para Luis Alfredo durante estos 3 años. Además que es un hombre muy profesional, terminó dos carreras, es administrador de empresas de la Universidad EAFIT de Medellín y es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un muchacho muy familiar, con muchos valores, quiere mucho a sus sobrinos, a Elena y a Manuel. Está muy pendiente siempre de nosotros, de mí. Durante estos 3 años ha sido pues, la única compañía que yo he tenido acá. Senador, ¿y un defecto? Hombre, soy lleno de defectos por fortuna. Y además eso le ayuda a uno a ser mejor ser humano. Se está cuestionando constantemente. Yo creo que la impaciencia sería el peor defecto. Es que uno quiere los resultados ya, como sea, y a veces sabe que tiene que ser un poquito más tranquilo, pensar también y ponerse en los zapatos de otras personas que tienen muchas tareas, uno solo no puede, necesita el apoyo de un equipo y creo que la impaciencia sería, también he venido trabajando, la meditación ayuda mucho, que intento meditar y me ayuda mucho para calmarme un poco más y ver que, y sentirse también más empático con los demás, sentirse que se tiene que poner en los zapatos de otras personas que se están esforzando y a veces uno quiere mucho más velocidad, pero sabe que también tiene sus prioridades y sus temas personales. Senador, ¿cuáles son los principios inquebrantables? Hombre, yo creo que para mí la transparencia y la honestidad, yo creo que para mí eso no se tranza. Y sobre todo en el servicio público sí que tiene que ser un ejemplo constante. Infortunadamente la imagen que hay de la política en general, de las instituciones democráticas, es tristemente muy mala y muy bien ganada. Eso malo ha sido muy bien ganado, porque hemos tenido, infortunadamente, líderes. Tienen que ser la piedra donde uno forje su carrera y su visibilidad política. El resto, creo que es valor agregado. Ojalá, si tuviéramos Congreso completamente transparente, todas las ramas del poder público completamente transparentes, creo que los ciudadanos estarían más que satisfechos con la democracia. No importa a veces si no se lograran tantos objetivos. Hay batallas en la vida que a uno no le gustaría luchar, pero que a veces le toca. ¿Cuáles han sido esas batallas?
Bueno, yo creo que tener un padre prueba de la libertad ha sido un tema completamente complejo, difícil de asimilar, y sobre todo cuando es con injusticias, cuando es víctima de un cartel de falsos testigos, de personas que quieren beneficios judiciales o económicos, y hablan mal del que sea. Y una persona que ha sido honorable, vieron a su papá 40 años en lo público, que no se ha enriquecido, que ha vivido austeramente, que se ha ganado los votos con el sudor de su frente, con su trabajo, con su credibilidad, y intentarlo desprestigiar con eso, y sobre todo ver a una persona con todas las posibilidades políticas, sin ningún tipo de movimiento, teniendo que estar durmiendo en la misma habitación sin poderse mover, eso es muy duro. Creo que esa es la batalla más dura que hemos dado, pues, personalmente y como familia, pero ya ahí vamos lentamente saliendo de esa pesadilla. Creo que las cosas van muy bien, y el cariño y la solidaridad que hemos recibido es una energía muy grande, la que hemos tenido. Eso es lo que nos ha dado más fuerza para seguir en esta lucha. ¿Cómo encuentra usted su paz interior? Ay, de muchas maneras, pero yo creo que hay varias formas. Una, pues, uno estando en contacto con uno mismo. Uno a veces en estos días y este ajetreo, uno no tiene tiempo de pensar en uno. Hay que respirar más profundamente, hay que sentarse, hay que agradecer, hay que tener mucha gratitud con todas las cosas que Dios nos da. Salud, nos da familia, nos da trabajo, nos da energía, pues qué más tener que eso. Y adicionalmente, con la familia. Yo tengo unos sobrinos a los que adoro, y estar con ellos, eso es una de esas terapias que lo ayuda a uno a ser más humano y a estar cada vez más con los pies en la tierra. Una novia a la que quiero mucho, unos papás a los que adoro. En fin, son muchas cosas positivas y bonitas que le ayudan a uno a estar cada vez más tranquilo y a olvidar todas esas problemáticas o ese día a día, ese ajetreo en el que uno está en la política. ¿Qué lo hace llorar, senador? Es muy poco llorón. Pero yo, y de pronto, cuando lloro son más temas emocionales, de recuerdos, de cosas bonitas, la muerte de personas, de familiares, a los que quiero mucho, me rompe en el corazón, o cuando, al menos el recuerdo, la nostalgia, me golpea. Intento estar, pues, como alejado de esa nostalgia, pero ahí está. Hay situaciones difíciles, sociales, que lo ponen a uno, que le pone el nudo en la garganta. Voy a decir una anécdota muy, muy concreta. En estos días, la salida de mi papá de su detención preventiva, él tenía un gran compañero, Diego Palacio, un exministro que todo el mundo conoce. La despedida fue muy, muy dolorosa. O sea, de las imágenes que se queda y las lágrimas se nos salían a todo. Es un tema de esos de dejar personas o dejar momentos, y esos recuerdos son difíciles. Tal vez esos momentos que son muy poco llorón, eso sí me rompen el corazón. ¿Usted se considera que tiene buen sentido del humor? ¿Se ríe con frecuencia? Yo intento tomarle el pelo un poquito a la vida. Soy muy serio en mis actividades y cuando hablo, pero hay que tomarle el pelo, y me gusta molestar a las personas y también que me molesten. Yo no me pongo bravo con que me molesten. Entonces sí, hay que vivir sonriendo, y una forma es mamándole gallo a las personas. O sea, no soy, cuando una persona se cae, hay que reírse también, no hay que tomárselo tan en serio y tan a pecho. Y en general, creo que sí, me tomo la vida con buen sentido. Creo que uno aquí vino a disfrutar, y parte de gozársela es mamar gallo, tomarle el pelo a la gente. Bueno, vamos a seguir profundizando en la vida del senador, pero esto después de esta pausa aquí en Sin Reserva. Ya volvemos. La siguiente, otra. De volver a subir. Formado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente.
La Comisión Sexta, Servicios. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Seguimos en Sin Reserva conociendo el lado humano del senador de la República, el senador Alfredo Ramos. Senador, buscamos una banquita para charlar más relajados. Cuénteme quién o qué lo hace poner los pies sobre la tierra. Yo creo que la realidad colombiana, enfrentarse todos los días a las dificultades que viven los ciudadanos, recorrer las ciudades, ver la realidad de lo que viven los colombianos, eso es creo que lo que más lo aterriza a uno. Si uno está desde el puesto, pues es muy fácil decir las soluciones, pero cuando uno se mete al barro, ahí yo creo que uno ve la realidad de lo que está sucediendo y eso lo despierta uno mucho. Por eso nunca uno como líder público puede perder ese contacto con las ciudadanías, porque ahí es donde se ve la crueldad de lo que viven muchos ciudadanos y eso también sensibiliza mucho y ayuda y genera mucha creatividad para dar buenas ideas. De hecho, ¿qué es lo más difícil? Falta de tiempo para uno mismo, casi no tiene tiempo ya para salir, para estar con los amigos, algo que uno hacía normalmente. ¿Te emparrandaba mucho? No tanto, pero más salir a comer o no sé, o ir a cine o cosas que ya no tiene uno mucho tiempo para hacer. O estar con la familia, por ejemplo, los fines de semana ya lo sacrifica uno. En vez de estar con los sobrinos, con la novia o con los papás, pues le toca estar recorriendo municipios. Eso a mí me encanta, pero evidentemente sacrifica uno mucho esa parte personal. Dos, los ataques. Hay mucha inclemencia hoy, hay mucha virulencia en las redes sociales. Perfiles falsos que están diciendo una cantidad de mentiras y eso hace que uno tiene coracita, pero yo creo que hay que bajarle a esa agresividad que tenemos entre los colombianos, aunque sea por perfiles falsos. ¿Algún comentario de eso le ha bajado la nota a usted? No, específicamente ninguno, pero me refiero a uno sí ve constantemente, yo bloqueo, silencio a esas personas, no me gusta juntarme con energía negativa, entonces más bien lo rechazo, pero hay mucha agresividad, eso creo que deberíamos cambiarlo un poco. Las personas creen que uno es una especie de dios al ser senador, uno tiene muchos impedimentos, entonces le piden plata para todo, uno infortunadamente no puede ayudar a todo el mundo, le piden plata que para las fiestas, que para el evento, que para el marrano, que para la, es decir, de todas partes, y uno no tiene esa capacidad, uno vive de su salario y pare de contar, entonces un salario posiblemente bastante amplio, es un salario muy bueno. Yo creo que los colombianos hacen un gran esfuerzo pagando un congreso tan alto. Yo pedí inclusive, presenté una reducción del congreso porque nosotros tenemos que hacer un congreso más austero, más escrutable, más que los ciudadanos vean más que están haciendo. A veces 268 congresistas se pierden mucho. Cuando hay menos congresistas es mucho más fácil identificar quién trabaja y quién no. Hay que hacer muchas acciones. Y no solo a través del Congreso, hay otras ramas del poder público donde hay una exageración de burocracia, exageración de gastos que hay que cambiarlos. Hablemos de cuál es la rutina de un senador de la República. Ya sabemos que usted se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Pero de ahí qué pasa? Depende, pues yo vivo entre Bogotá y Medellín, pues digamos que los días de Bogotá son unos días muy rápidos, me reúno con el equipo rápidamente después de, bueno, me hago el desayuno, me voy para la oficina, me reúno con el equipo para ver los temas que hemos venido investigando, que se van avanzando, hay comisiones por las mañanas, almuerza uno rápidamente a veces en la propia comisión, pues ya por la tarde en las plenarias, y en Medellín cambia un poco la rutina, ya estoy con mi equipo de trabajo, también tengo unas personas que me colaboran. Allá me reúno con diversas fuentes, a veces con gremios, con universidades, con personas con buenas ideas para proyectos de ley o debates de control político, medios de comunicación. Es decir, se amaña mucho porque no se aburre, no tiene tiempo para aburrirse. El aburrimiento creo que en la política no existe. Son días muy ajetreados y yo creo que hay que disfrutarlos. Yo siempre he dicho que yo trabajo, mi descanso es trabajar, porque lo disfruto mucho, incluso los fines de semana recorriendo municipios, recorriendo barrios de Medellín. Esto es un trabajo para 24/7, pero que genera muchas satisfacciones, porque se ven los cambios y se ve el agradecimiento de la ciudadanía cuando vea a las personas cercanas. Que creo eso que le es quiero importante. Preguntar, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que tiene la política? La satisfacción de ver a los ciudadanos a gusto con el trabajo que uno hace. Para mí, yo creo que con eso pago cualquier actividad y cualquier tiempo que esté dedicándole a la política.
ver sonrisas, ver en las veredas campesinos agradecidos porque uno los visita, al menos toma nota de sus preocupaciones. Esa es la satisfacción más inmensa que un ser humano puede tener, yo creo que ninguna más que esa. Y lo duro, hombre, yo creo que ser tildado de corrupto, aunque uno esté cruzado de brazos, porque la política tiene muy mala imagen y para muchos ciudadanos trae las peores pasiones. Creo que eso es un tema complejo que hay que empezar a cambiar con personas buenas, con cultura ciudadana, con más educación. Yo creo que empezamos a cambiar una visión más de la política porque va a haber más ciudadanos que se van a querer meter a la política. Afortunadamente muchos buenos ciudadanos prefieren no dar el paso por las dificultades que trae en general lo público. Y eso es un tema que hay que hacer una profunda reflexión. Nosotros necesitamos muchas más personas buenas haciendo política, personas decentes, honorables, preparadas, que estén con sus intereses, con cualquier interés personal o cualquier interés que quieran representar por fuera, que sean realmente unos buenos representantes de los intereses públicos. Usted es muy joven y ya es senador. ¿Cuál es la cima en la política donde usted quisiera llegar? ¿De pronto en algún momento aspiraría o quisiera, su meta es ser presidente de la República, gobernador de Antioquia? ¿A qué aspira? Yo vivo muy del día a día, hacer las cosas bien. Y ya voy dejando que el tiempo, el destino, Dios vayan haciendo su camino. Yo quiero seguir sirviendo en lo público. O al menos, si no en lo público, al menos sirviendo. Si estoy inclusive desde lo privado, cambiando vidas, ayudando a ciudadanos que no pueden a superarse, a tener mejor desarrollo intelectual, un mejor desarrollo personal, económico, social, desde donde esté. Yo ya dejo eso en manos de Dios, pero sí quisiera ir en lo público, sirviendo, seguramente mucho más desde el Ejecutivo. En el Congreso no tiene tanta cambiar realidades, a través del Ejecutivo se cambian muchas más realidades, se tiene los recursos para hacerlo, se puede ser creativo para buscar muchos nuevos, así que seguramente en algún momento iré al Ejecutivo donde me quiera poner Dios realmente. El tema en la agenda indudablemente en nuestro país es la paz. Estamos hablando de paz. ¿Cuál sería la fórmula para realmente reconciliarnos? ¿Cómo sería Colombia en este momento? Se acaba de firmar un primer acuerdo con la guerrilla de las FARC. Hay otros, digamos, delincuentes, otras guerrillas que también desean sentarse en una mesa. Pero ¿cómo visualizamos a Colombia en 5 años? ¿Cuál sería esa fórmula para podernos reconciliar y que en 5 años realmente llegue la paz tan anhelada a nuestro país? Pues a mí me preocupa lo que sucedió, porque fue un proceso muy rápido después de la victoria del no el 2 de octubre y yo creo que quedaron unas heridas que van a ser muy complejas de sanar. El gobierno en su afán, no sé si era por recibir el Nobel, no sé si era porque llegaba el gobierno, un gobierno en Estados Unidos que era tan contrario a esos temas terroristas, el gobierno tomó unas decisiones muy apresuradas y creo que deja unas heridas muy complejas a la democracia. Y hombre, yo creo que primero hay que empezar reconciliándonos en las familias y en los más cercanos. Ahí hay mucha división. El país se polarizó mucho en la campaña política y posteriormente, y seguramente va a seguir polarizado. Creo que la paz llega cuando hay justicia, la paz llega cuando hay oportunidades y cuando es desarrollo económico y social, cuando las personas más necesitadas pueden tener acceso a una educación, una salud digna. Esos son los temas básicos y creo que el Estado tiene que trabajar para eso. Y adicionalmente hay que enseñarle mucho a los ciudadanos a que pues, hemos sido un país muy violento. Hombre, que nos tenemos que desarmar, que la palabra, de la sola palabra ya agresividad, tenemos que bajarle a eso, ser más tranquilos, aprender a decirnos las cosas con cariño. Uno puede tener diferencias, pero se puede decir con respeto, no hay que gritarle a las personas. Hay que dentro de los hogares construir una comunicación mucho más fluida. Son temas sencillos pero muy profundos. Yo creo que ahí empezará una verdadera paz y una verdadera reconciliación. Primero desde los hogares y después desde el Estado, generando verdaderas oportunidades. Esa polarización en la política se ve muy marcada, de hecho, entre el Centro Democrático y los demás partidos. Entre Uribe y Santos, ¿cómo hacer para que estos dos personajes tan importantes en la vida pública y política del país lleguen a una reconciliación? Yo creo que hay que despersonalizar mucho más la política. Yo creo que hay que volverla más de ideas y más de principios. Uno tiene muy buena relación con congresistas de todos los partidos. Yo creo que ahí eso es una buena demostración. Empecemos con hechos sencillos, hagamos un partido de fútbol, hagamos algo entre comillas enemigos políticos. Yo creo que hay colegaje, hay respeto
dentro del Congreso de la República, por ejemplo. Y si uno empieza con esos, con esas demostraciones y las llevamos a los consejos municipales, las llevamos en general al discurso político, creo que podemos empezar a hacer esas modificaciones de esa polarización. Empecemos a integrarnos de una manera mucho más deportiva. Insisto, hay colegaje, hay buenas relaciones del Centro Democrático, si usted lo ve con todos los partidos políticos en el Congreso de la República, yo creo que ahí es un buen inicio. Usted propone un partido, ¿dónde estaría Uribe marcando goles? ¿Dónde estaría Santos tapando? Ay, María, el presidente Uribe es un gran pensador, yo creo que él... ¿Sería el director técnico? Yo creo que sería un gran director técnico, él es un gran pensador y un gran visionario. No solo yo le tengo un gran respeto, sino una gran admiración, porque es un hombre que sabe el detalle de muchos temas del país y tiene una trascendencia histórica impresionante. Pues aquí estamos hablando de Uribe y yo creo que es un tema de pan de cada día de muchas mesas en Colombia, hablando bien o mal. Hay que ver a Uribe en la dimensión del gran hombre que es, con errores como cualquier ser humano, pero sobre todo un hombre entregado y apasionado por Colombia, que le duele, combativo, a más no poder, y eso evidentemente puede generar algún rechazo de ciertos sectores. Hombre, ojalá entiendan la dimensión de lo que significa el presidente Uribe, que todavía a sus 65 años, pese a que podría estar retirado, sigue dando la lucha porque quiere a Colombia, porque ama a cada uno de sus ciudadanos. Senador, para terminar brevemente, regáleme un pequeño listado de qué está haciendo usted desde el Congreso de la República para tener un país mejor. Brevemente, por favor, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Hay varias ideas que hemos trabajado como proyectos de ley, específicamente mejorando la imagen del Congreso. Creo que eso es muy importante porque es mejorar la democracia, generarle credibilidad y confianza a los ciudadanos por las personas por las que están votando. Temas como la reducción del Congreso de la República, un proyecto que sanciona el ausentismo parlamentario más drásticamente, económicamente y sobre todo perdiendo la investidura. Temas que hacen que los colombianos se sientan incómodos con el Congreso. Empezar a cambiar esos detalles es importante. En temas, por ejemplo, como la lucha contra la corrupción, que es un cáncer que es muy difícil de dimensionar en su tamaño, pero sobre todo que genera un impacto social enorme, presentamos un proyecto de ley para acabar con el efectivo, para ir disminuyendo las transacciones en efectivo, ir generando mayor trazabilidad, lo que significa menos ilegalidad, menos corrupción, menos evasión de impuestos. Eso hay que trabajarlo para que el Estado cada vez sea más fuerte. Y en temas de educación, que es un tema que a mí me encanta, hemos presentado varios proyectos, uno donde se mejora la educación básica y media, que haya jornada única para irla implementando, que los jóvenes tengan mejor capacidad, mejores profesores, mejores docentes todos los días. En educación ya universitaria, para mejorar el acceso y la cobertura, la cobertura y la calidad de la educación pública, que es muy buena, pero se tiene que seguir fortaleciendo, todavía no hay muchos ingresos. En fin, son temas que la idea es buscar mejorar y cuidar los recursos públicos, generar confianza en la democracia para que esos sean bien invertidos en temas que desarrollen realmente la sociedad. Yo soy muy enemigo del asistencialismo, a mí no me gusta el Estado repartiendo mercaditos y repartiendo cosas que no generan grandes diferencias a los ciudadanos. Hay que educarlos, hay que generarles oportunidades, que creen empresa, que a través de la ciencia y la tecnología muchos jóvenes puedan acceder y creen nuevas empresas que dinamicen la economía. Hacia allá deberían ser las decisiones que se tomen en lo público. Senador, realmente un placer, usted es un buen conversador. Gracias. Le agradezco muchísimo a usted, por abrir gracias. Un poquito su vida, contarnos Son su historia. Preguntas difíciles porque uno no suele abrir el corazón tanto y eso es una buena oportunidad para mostrarse uno un poco más profundo. Mil gracias. Un placer, mucho gusto. Ustedes no se pierdan Sin Reserva todos los sábados a las 9 de la noche por el canal del Congreso. Chao.